Queridos hermanos y hermanas, hoy, solemnidad de Pentecostés, con alegría celebramos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles reunidos en el cenáculo. Y desde ese día el Espíritu acompaña la marcha de la Iglesia y la historia del mundo. El Espíritu Creador que renueva la faz de la tierra, que crea siempre el corazón nuevo y el pueblo nuevo. El texto de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar presenta las notas distintivas del pueblo nuevo, de la Iglesia, desde sus comienzos y para siempre. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Los apóstoles y los discípulos se presentan como una comunidad unida por la fe en Jesucristo muerto y resucitado, consagrado por el Padre en el único Señor del universo. De repente viene del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. La Iglesia no es obra de los hombres, sino del cielo, es decir, de Dios, por obra del Espíritu Santo, representado por el viento como el soplo de Dios en la creación del hombre. Iglesia que en su peregrinar hacia el reino es guiada y acompañada por el Espíritu de la verdad, del amor y de la fortaleza que es significada por las lenguas de fuego. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu es plenitud. Él llena la casa, llena los apóstoles, los colma con sus dones, les da ánimo y les hace superar sus miedos. Y se pusieron a hablar. Con la fortaleza del Espíritu, los apóstoles se arman de valor. Y ante la multitud que había llegado a Jerusalén para la fiesta judía desde todo el país y otras naciones, anuncian la buena noticia. Jesús, muerto y crucificado, ha resucitado y es el Salvador de la humanidad. La multitud que se congregó al escuchar el ruido se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. El milagro no está en hablar distintas lenguas, sino en escuchar. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No estamos, por tanto, ante un fenómeno de interpretación de idiomas ni de la concesión del don de lenguas, sino ante la manifestación del milagroso y verdadero poder del Espíritu de Jesucristo muerto y resucitado. Es el Espíritu que habla el lenguaje universal del amor, el don profético de la libertad, el amor, la vida y la fraternidad, y que une a las diversas culturas en la profesión de una sola fe en Cristo, lenguaje que toda persona de cualquier nación puede entender. En Pentecostés, entonces, la Iglesia nace misionera. Los discípulos salen de su encierro para anunciar a todas las gentes la buena noticia. Ya es una comunidad en salida. Esta es su razón de ser, su vocación e identidad: anunciar la alegría del Evangelio y de la salvación en el resucitado. No somos cristianos, ni somos Iglesia de Jesucristo si no anunciamos el Evangelio, si somos comunidades encerradas en nuestras seguridades y si no damos testimonio de la fe, si no compartimos la alegría de haber encontrado en el Señor el sentido verdadero y profundo de nuestra existencia y si no trabajamos en bien de un mundo más justo y fraterno. La gente, al escuchar estas palabras, pronto pasa del asombro y la maravilla a aceptar la buena noticia de Jesús
y adherir al grupo de los apóstoles formando el núcleo inicial de la iglesia. Y aquel día se les unieron unas 3.000 personas. Desde sus orígenes, el nuevo pueblo de Dios asume una característica de universalidad al estar integrado por peregrinos judíos y prosélitos llegados de distintas naciones, culturas y lenguas. Cada pueblo y cultura desde su identidad puede hacer suyo el Evangelio. No necesita renunciar a lo que es, solo tiene que aceptar libre y de manera personal a Jesús como único Salvador y asumir su Evangelio como norma de vida. La fe en Jesucristo no crea uniformidad, sino unidad en la diversidad del único pueblo de Dios, donde no hay extranjeros y donde todos somos hermanos, sin discriminaciones, muros, fronteras, regionalismos y nacionalismos. San Pablo expresa esta novedad con palabras iluminadoras. Hay diversidad de dones, ministerios y funciones, pero un mismo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo cuerpo nuevo, cuya cabeza es Cristo, y donde los dones, los carismas y servicios de cada uno son manifestaciones de la riqueza del Espíritu del Señor al servir, al servicio del bien común del pueblo de Dios. Pentecostés es lo contrario de la Torre de Babel. Allí, una sola humanidad con un solo lenguaje y una sola cultura, movida por el orgullo y la ambición de alcanzar a Dios, termina dividida, enemistada y dispersada por toda la tierra en la confusión de los idiomas. Y la historia de la humanidad confirma que la soberbia y la arrogancia que prescinde o que quiere suplantar a Dios siembra el veneno de la incomprensión, la discordia, la violencia y la muerte. Me pregunto si también lo que estamos viviendo en nuestro país no tiene un cierto parecido con la Torre de Babel. Vivimos hechos preocupantes de disgregación social, entre ellos el aumento de la violencia física, psicológica y sexual al interior y exterior de la familia, como los linchamientos y feminicidios, el aumento de la corrupción privada y pública, la confrontación como medio ordinario y común para solucionar los problemas. El diálogo no se realiza en base a la racionalidad al respecto del otro y con apertura a encontrar un punto de común acuerdo, sino que ha decaído a instrumento para medir fuerzas. Esta manera de actuar, lejos de superar los problemas, los agudiza y prolonga, como lamentablemente nos demuestra la experiencia de tantos años. Y el espíritu de Pentecostés ofrece también luces a la sociedad acerca de rumbo a tomar para construir unidad y una convivencia pacífica entre bolivianos, revelándonos los valores humanos y cristianos que dignifican a todos los seres humanos y que nos hace hermanos en cuanto hijos del mismo Padre. Los valores de la igual dignidad de persona humana, de la inviolabilidad de la vida durante todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, del respeto de las diversidades personales, culturales y sociales, de la honestidad, la justicia y la solidaridad, valores que construyen el encuentro entre los diversos
y la convivencia en armonía y paz. Los cristianos, dóciles a la acción del Espíritu de Pentecostés, estamos ante el desafío de ser testigos de la paz, dejándonos guiar por él como los primeros cristianos que se definían a sí mismos guiados por el Espíritu. Y justamente guiados por el Espíritu de la luz, el amor, la sabiduría y la fortaleza que renueva la faz de nuestra sociedad. Y guiados también por el Espíritu, hermanos de distintas iglesias, nos hemos unido en la semana de oración por la unidad de los cristianos que clausuramos hoy, para pedir a Dios que nos conceda el don de la reconciliación, cumpliendo así su mandato, que todos sean uno para que el mundo crea. Nuestras oraciones y celebraciones han estado orientadas por las palabras de San Pablo dirigidas a la comunidad de Corinto: el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos apremia a que las distintas iglesias y congregaciones cristianas demos pasos concretos de reconciliación, superando las incomprensiones y desconfianzas del pasado, para ser signos vivos de la esperanza, la unidad, la paz y el amor de Cristo en nuestro mundo dividido, enfrentado y sufrido por las guerras y el terrorismo. Unamos ahora a todos y oremos con el estribillo que hemos cantado en el Salmo responsorial, para que Dios nos conceda un corazón nuevo y nos haga un pueblo siempre nuevo. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén.